Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Al Señor, al gran Rey. Piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Al canto de los gallos, viene la aurora, los temores se alejan. Nombre dormimos y amanecemos. Por nuestra felicidad, rey de los hombres, con tu amor que vigila siempre de noche, cuando el que duerme, al precio del sueño, prueba la muerte. El sueño del pecado no resucitas, y en señal de tu gracia, luz amiga, Dios que nos velas, tú nos sacas por gracia de las tinieblas. Gloria al Padre y al Hijo, gloria al Espíritu, para que está su dignidad, algo entero, gloria a su nombre y al misterio divino. El hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del Señor. El Señor de la tierra en cuanto la llena, el orbe y todo
Ensalzad con vuestras obras. Amén de los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos. Que azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Dale gracias, israelitas, ante los gentiles, porque los dispersó entre ellos. Proclamad allí su grandeza, ensalzando ante todos los vivientes. Que Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Él nos azota por llegará de entre todas las naciones, por donde estáis dispersados. Y volvéis a Él de todo corazón y con toda el alma, siendo sinceros con Él. Él volverá a vosotros y no os ocultará su rostro. Ensalzaréis al Rey de los siglos. Yo le doy gracias en mi cautiverio, anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Convertíos pecadores, obran ricamente en su presencia. Quizá os mostrará benevolencia y tendrá compasión. Y ensalzaré a mi Dios, al Rey del cielo, y me alegraré de su grandeza. Anuncié en todos los pueblos sus maravillas, y alabaré sus elegidos en Jerusalén. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Las obras al Rey de los siglos. El Señor.
Señor merece. La alabanza de los pueblos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los pueblos. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Cantadle un cántico nuevo, acompañando vuestra música con aclamaciones. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Que trabaja la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor es todo el cielo, el aliento de su boca sus ejércitos. Encierra en uno de las aguas marinas, vive en un depósito el océano. El mar, Señor, la tierra entera, tiembla ante los habitantes del orbe. Porque lo dijo y existió, pero mandó y surgió. De las naciones, frustra los proyectos de los pueblos. Pero en el nombre del Señor subsiste como siempre los proyectos de su corazón que ha de negar. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él se escogió como heredad. Señor, mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él oyó cada corazón y comprende todas sus acciones. No es el rey por su gran ejército, no es agua el soldado por su mucha fuerza. Nada vale sus caballos para la victoria, ni por su gran ejército se salva. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia. Para arreglar sus vidas de la muerte, y oyendo a tiempo de hambre. Nosotros esperamos en el Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Con el Señor nuestro corazón, en su santo refugiamos. Cree con misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor merece la alabanza de los pueblos. De la carta a los Romanos. Ya es hora que despertéis del sueño. La noche va pasando, el día está encima. Desnudémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como en pleno día con dignidad. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Mi alcázar, mi libertador. En que me amparo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios
nos ha suscitado. Sido llamados a participar de una vocación celestial, bendigamos por ello a Jesús, el pontífice de nuestra fe, y supliquémosle diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Señor Jesús, que por el bautismo has hecho de nosotros un sacerdocio real, haz que nuestra vida sea un continuo sacrificio de alabanza. Escúchanos, Señor. Señor Jesús, que por el bautismo has hecho de nosotros, ayúdanos a guardar tus mandatos para que por la fuerza del Espíritu Santo nosotros permanezcamos en ti y tú en nosotros. Danos tu sabiduría eterna, para que permanezca con nosotros y con nosotros trabaje. Escúchanos, Señor.
Concédenos ser la alegría de cuantos nos rodean y fuente de esperanza para los decaídos. Escúchanos, Señor. Como hijos que somos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Escucha, Señor, nuestra oración matutina y con la luz de tu misericordia alumbra la oscuridad de nuestro corazón, para que, habiendo sido iluminados por tu claridad, no andemos nunca tras las obras de las tinieblas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo, es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
hago una burla de la señora de niña. Buenos días a todos. Buenos días. Bienvenidos hermanos, hermanas peregrinos. Hoy los pastores y toda la Grey, como una sola iglesia, una sola comunidad de Cristo, hemos sido convocados para comulgar con el pan de la vida y la palabra hecha carne. Y de esto da testimonio Santa María de Guadalupe, que en esta santa imagen aparece ella llena de Cristo en su santo vientre. Vamos pues a celebrar esta Eucaristía en comunión con la Iglesia, pero muy especialmente les pido que nos unamos y pedir por la conversión de los que tanto dolor causan en los pueblos, en nuestro país y en otros pueblos, con guerras, con crímenes, incluso en nombre de Dios matan, aterrorizan, persiguen, y cuántos donde la palabra trabajo se pierde su sentido, se dedican al mal, mal organizado, lastima tanto a la humanidad. Pidamos perdón, porque de alguna manera todos somos corresponsables, pero que se conviertan
para que vivan ellos y sus familiares y dejen vivir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, pidamos perdón, porque los ayes que vamos a escuchar en el Evangelio siguiente no solamente habla de las personas que ya están en estado extremo de violencia y autodestrucción y destrucción del prójimo, también en pequeñas guerras en nuestras casas, en nuestras relaciones humanas de trabajo o pastoral, en nuestra propia cabeza. Hay guerras intestinas que nos desbaratan y nos quitan las ganas de vivir. Pidamos perdón porque a veces no ponemos atención a tiempo apagando esas guerritas o guerrillas internas, creando un ambiente inapropiado para una vida digna entre todos. Tú que eres el camino que conduce al Padre, que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, hablemos con nuestro Padre Dios. Señor Dios, que en tu inescrutable providencia quieres asociar a tu Iglesia a la pasión de tu Hijo, concede a tus fieles que son perseguidos a causa de tu nombre el espíritu de paciencia y caridad, para que sean hallados testigos fieles y veraces de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento y escuchemos. La palabra se dijo hace mucho tiempo y hace relación a acontecimientos muy antiguos, pero la palabra de Dios es actual, es también para nosotros, y en el espejo del pasado veámonos para que podamos vivir de otra manera el presente y nuestro futuro. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se alarmen ni por supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros, que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente, que nadie los engañe en ninguna forma. Dios los ha llamado para que por medio del Evangelio que les hemos predicado alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven la doctrina que les hemos enseñado de viva voz o por carta. Que el mismo Señor nuestro Jesucristo
y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforten los corazones de ustedes y los dispongan a toda clase de obras buenas y de buenas palabras. Palabra de Dios. Alégrense los cielos y la tierra. Alégrense los cielos y la tierra. Reina el Señor, digamos a los pueblos, Él afianzó con su poder el orbe. Gobierna a las naciones con justicia. Alégrense los cielos y la tierra. Alégrense los cielos y la tierra. Retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra, manifiesten los bosques regocijo. Alégrense los cielos y la tierra. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Alégrense los cielos y la tierra. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad! Esto es lo que tenían que practicar sin descuidar aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito pero se tragan el camello. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas,
que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y así quedará también limpio por fuera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estos ayes son la contrapartida de las bienaventuranzas. En una tradición evangélica escrita, después de las bienaventuranzas vienen los ayes. En el caso de San Mateo está separados por algunos capítulos. Recordemos que los evangelistas y las comunidades primitivas de la fe cristiana no pretenden con estos escritos hacer un relato continuado, biográfico, periodístico, histórico, como entendemos estos términos hoy en día, acerca de Jesús, sino que lo ponen por escrito lo que dijeron de boca y de lo que fueron testigos en ese acontecimiento, desde el anuncio del reino de Dios con sus signos hasta su muerte y resurrección de Cristo, el envío a la misión, el don del Espíritu. Y entonces conviene reforzar la fe de los creyentes y alentar a creer a otros que todavía no son de Cristo. Por eso, según convenga, y a quienes escriben, van poniendo los relatos. Pero ciertamente, así como hay bienaventuranzas que son bendiciones, así hay ayes que son maldiciones. Y recordando un poco al beato Óscar Arnulfo Romero, en una ocasión él hizo una aplicación concreta a su realidad. Porque la iglesia tiene que ser capaz de ser oyente de la palabra de Dios y escuchándola sabiendo que viene de Cristo mismo, ser capaz de iluminar la realidad que va viviendo en cada momento, para que esa realidad se vaya transformando conforme a la voluntad de Cristo. Por eso se atrevió a hacer ciertos ajustes, no en el sentido, sino en las realidades concretas. Y él decía, hay aquellos que matan aquí, que fue, que vino, y quien conozca un poco la historia de ese adolorido país y toda esa zona, que hasta la fecha sigue sufriendo, y que también por haber sido un gran profeta y buen pastor, lo asesinaron, y que recientemente, diríamos, ha sido reconocido su martirio. Es muy importante que también hoy podamos hacer en nuestra realidad mexicana y mundial una aplicación para entender de qué está el Señor Dios maldiciendo actitudes, y no porque Dios maldiga, sino es como cuando alguien comete una gravísima acción que lastima no solamente a sí mismo, al prójimo y a la iglesia y a la fe y ofende a Dios, automáticamente queda excomulgado. Lo único que hace la autoridad competente es decirle, estás excomulgado por este hecho. Es lo que está diciendo ahí. No es que Dios se los esté maldiciendo, simplemente está poniendo sobre las íes los puntos. Tú estás maldito por escoger caminos de muerte, por ir contrario a la vida y la vida en plenitud. Porque la vida se te dio para que la administraras, la acrecentaras, dieras fruto y la compartieras. Y de acuerdo a la imagen de Cristo, antes que derramar sangre ajena, mejor dar como alimento tu propia sangre. Entonces, es lo que está diciendo. Hoy bien podríamos decir, malditos sean aquellos que se dedican al narcotráfico envenenando mentes de jovencitos, incluso de niños. Malditos aquellos que secuestran, amenazan, golpean, secuestros express, y piden rescate,
y mutilan y matan, provocando tanto dolor a las familias y a la sociedad misma. Malditos los corruptos y corruptores, porque producen inestabilidad en la sociedad, rompen todo establecimiento de justicia, de honestidad y de acuerdos adecuados entre las personas, produciendo más desconfianza. Malditos aquellos que trafican con mujeres que vienen de Centroamérica, que van a Estados Unidos y las vuelven prostitutas aquí a lo largo de nuestro México, o prostituyen a mujeres y desde niñas en el Oriente. Incluso los padres la venden al gusto de los más viejos y sinvergüenzas por unos cuantos pesos. Malditos sean aquellos que hacen su mejor negocio creando armas, provocando caídas de países, provocando guerras intestinas y en pueblos donde no tienen ni para comer, ni para educar, ni para sanar, ni habitación, ni seguridad, pero sí tienen para endeudar al país por años y años comprando armas. A nivel político, reuniones y reuniones para acabar con el armamentismo, para acabar con las guerras, pero por otro lado se hacen de la vista gorda los gobernantes, porque si hay uno de los negocios, además de lo financiero y las tratas de blancas, son las armas. Y hay países enormemente productores de armas, buscando o provocando mercados de consumo. Malditos sean. Malditos también aquellos que lastiman de mil maneras la economía más básica de los pueblos, que como niños grandotes, que si fueran niñitos, pues bueno, son berrinchudos, pero son niños berrinchudos jugando a las finanzas. Economía que de veras no es trabajo real, no produce fuentes de trabajo y salarios, y por lo tanto sustento real para las familias, sino que desemplea, rompe las pocas empresas, rompe a los países, los endeuda. Pero cada vez sube más el dinero de plástico, el financiero. Malditos sean. No lo dice Carlos Ruiz, lo dice el Señor, evidenciando una realidad. Hace poquito, el domingo 7, el señor Papa, en su alocución del Ángelus, lo dice clarito. Por eso algunos se sienten que les levantó ámpula y no lo toleran, pero la mayoría sí, bendito sea Dios. Es un gran profeta y pastor de nuestros tiempos, el Papa Francisco. Y dijo: los poderosos de la tierra no tienen voluntad de acabar con la guerra en Siria, y los que más lo pagan son los niños. Claro, no tienen voluntad, porque son intereses políticos, intereses de la tierra, de los recursos naturales y el gran negocio de las armas. Y así la lista larga de malditos y maldiciones y muerte. Y aquí también en México. Pero como les dije al principio, para que pidiéramos perdón, malditos seremos nosotros cuando hacemos guerrillas intestinas en la familia, entre el vecindario, en el trabajo, en la escuela. En la escuela, con esos bullying que los padres no educan bien a sus hijos y los maestros no están atentos y destrozan desde la pequeñez a personas que van cargando neuróticamente esta pesadilla del golpeteo inmisericorde que hoy se hace grande con los aparatejos, con los teléfonos. Porque bullying siempre ha existido, por desgracia, porque no hay educación en las familias. Pero hoy se hace terrible para muchas personas por esos mal usados y maldita actitud de usar los aparatos, porque no hemos aprendido a usar la buena tecnología. Malditos son aquellos que siempre andan de ponzoñosos, no les calienta el sol, nada los conforma, son barriles sin fondo de querer, querer y querer y querer, y estar siempre llenándose de poder o de cosas, manipulando o pretendiendo manipular vidas ajenas. Y así pleitos por el poder, por el dinero, por el aparecer, en cualquier parte,
en el mundo de lo religioso, en el mundo de la familia, en el mundo de la sociedad, no se diga donde está en juego el poder político económico. Malditos sean, dice el Señor. Pero no basta con recordar estas maldiciones actualizadas en estas cosas atroces de estos tiempos. Roguemos al buen Dios y a María Santísima no ser de esos malditos. No creer que somos santitos por estar aquí. Todos estamos proclives a caer, a contaminarnos. Y al rato estar haciendo bajita la mesa, pellizcando o pateando al prójimo, haciéndole la vida imposible a los demás. Y todo porque no ha crecido esa persona inmadura, mentalmente enferma quizás. Por eso nomás fastidia y fastidia al prójimo en lugar de comer el fruto de su trabajo, de lo que se le ha delegado, de su responsabilidad asumida. Pidamos al buen Señor que no optemos por maldiciones, lastimando a la tierra o al prójimo y a nosotros mismos. Palabras fuertes, Padrecito. No, Señor. En ese caso son de Jesús. Y si tú quieres corregirlo, allá tú. Pero la realidad está servida. Y la vida puede ser de otra manera. Por eso la alternativa, que es lo primero que dice, son las bendiciones, son las misericordias, son las bienaventuranzas. Bienaventurado, bendito, aquel que trabaja por la justicia, la verdad, la paz, la misericordia, se conduele. El gran juicio al final será sobre el amor, y así lo dice: benditos los que hicieron el bien, malditos los que hicieron el mal. ¿Por qué queremos corregir el Evangelio si es tan claro y directo, tan simple, tan básico? Yo hasta me siento mal estar repitiendo estos asuntos que hoy no debería haber homilía estrictamente hablando. Basta con escuchar las bendiciones y maldiciones en el Evangelio para que, entendiendo, hagamos a tiempo correcciones de nuestra vida y, según cada uno su capacidad, ayude a que esta tierra sea más habitable, que esta cultura no sea vil y perversa, donde no se pueda vivir con seguridad, con trabajo, con salud, con cultura, alabando al buen Dios y viviendo con los demás. Y eso no es cuento de hadas, ni es un país de jauja. Es a lo que estamos llamados. Pero hasta que nos eduquemos, maduremos, convirtamos el corazón a Él, esta tierra será más posible, será más viable, y entenderemos mejor de qué habla Jesús cuando dice: el reino de Dios ya está entre ustedes. Que María de Guadalupe, a la que venimos a visitar con frecuencia, ella nos eduque, nos dé a Jesús y le hagamos caso a tiempo. De pie, por favor. Vamos a rogar, pues, por la conversión de esos hermanos hacedores de tanto mal en el mundo y en México, o también muy cerca entre nosotros, y que nosotros optemos por las bienaventuranzas, nunca por las maldiciones. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que Dios conceda la unidad a los cristianos. Oremos. Te rogamos, Señor, para que Dios haga que desaparezca el odio entre los hombres. Oremos. Te rogamos, Señor, para que Dios proteja y ayude a los débiles y a los ancianos. Oremos. Te rogamos, Señor, para que Dios acoja a nuestros difuntos en la asamblea de sus santos. Oremos. Te rogamos, Señor, para que Dios nos conceda poder aguantar las pruebas y contrariedades de la jornada. Oremos. Te rogamos, Señor, escucha nuestras oraciones, y ya que sin ti no podemos nada,
haznos fuertes con tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano. Alabanza de Dios. Recibe, Señor, nuestras humildes oraciones y ofrendas, y concede a cuantos padecen persecución de los hombres por servirte fielmente, que se alegren de estar asociados al sacrificio de tu Hijo Jesucristo y sepan que sus nombres están escritos en el cielo, entre aquellos que están elegidos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Dios esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza.
Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires,
San Juan Diego Cuautlatoatzi y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Norberto, a la orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud de toda tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, porque concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque somos benditos de Dios y llamados a las bienaventuranzas, digamos las palabras de Jesús, pero hagámoslo vida, cultura diaria, para que sea congruente con lo que rezamos. Digamos pues, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Jesucristo, pan de vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Thank you.
De pie, por favor. Oremos dando gracias de toda la misericordia que Dios derrama y de la capacidad de bondad que sí tenemos para derramarla. Por la fuerza de este sacramento, Señor, fortalece en la verdad a tus siervos. Y concede a aquellos fieles que se hallan en la tribulación, que cargando su cruz detrás de tu Hijo, puedan en medio de las adversidades gloriarse sin cesar del nombre de cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor Dios bondadoso y Padre de toda criatura humana esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. En la paz de Cristo, vayan a servir a Dios y a sus hermanos. Demos gracias a Dios.